Media hora antes del comienzo del pleno del Concello, los portavoces de los grupos de la oposición confirmaban que no asistirían por considerar que no se daban las condiciones para acudir con garantías. Además, creemos que a saúde de las personas no se puede xogar, no se puede frivolizar. Estamos diante de un gobierno y diante de un alcalde, que es el máximo exponente de ese gobierno, bueno, que ten demostrado un absoluto desprecio a este tipo de cuestiones, que se ríe además, cuando fue a Madrid decía estamos sobrevolando la zona cero, otro día, luego de conocer o positivo por lo casco histórico sin ningún tipo de protección. Bueno, yo creo que la gente espera de nos algo más y espera de nos que tengamos un comportamiento digno y decente, cosa que el grupo de gobierno no está atendo. Si tuvieran un mínimo de dignidad de que no teñen, desde luego marcharíanse para casa desde primero hasta último. Denuncian la falta de información por parte del grupo de gobierno desde que se hizo público el positivo de uno de sus asesores y creen que incluso llegó a intentarse ocultar. Un alcalde descontrolado, desnortado, que está día a día haciendo trastadas que dejan en muy mal lugar a imagen de esta ciudad, y lo último que nos esperábamos es que tendo una persona próxima que da positivo de su gabinete, de un grupo de gente que se mueve más con los precios, que están todo el día interactuando con el resto de funcionarios, o que no nos parece normal y que no den ni una sola explicación a oposición. Algo tan sinxelo como llamar a los portavoces de los grupos políticos y explicarnos telemáticamente cuál es la situación, quizás hubiera llegado pues, para tranquilizarnos o tranquilizar a la ciudad o tranquilizar los propios funcionarios que están dentro de esta casa, que hoy se ven en la obliga de ir a trabajar y que no saben con qué se van a topar, porque insisto, que no lo acaba de decir ainda una funcionaria ahora, que esta persona pues estaba interactuando con los funcionarios como fai o resto de la gente. ¿No? Los tres portavoces coinciden en mostrar su apoyo a la persona enferma, pero piden que se tomen medidas. Todo peor no es eso, o peor no es la falta de ejemplo, o peor no es que dos, tres grupos políticos no asistan a una sesión plenaria, sino que unos trabajadores que están en esta casa consistorial están a trabajar. Están a trabajar cuando tuvieron contacto con una persona contagiada. Entonces nos preguntámonos qué más se debe hacer para que alguien intervenga. Falaban de que interviniera Feijóo, de que interviniera Baltar. Bueno, que intervenga alguien. O va a tener que entrar a las fuerzas de seguridad y a desalojar a casa consistorial para intentar evitar que la gente se contagie.